Hola a todos, estoy en el Museo de la Fábrica de Moneda y Timbre y voy a mostraros un par de vitrinas muy interesantes donde se muestran diferentes técnicas de acuñación de monedas, o mejor dicho, de fabricación. Estas primeras son los moldes para la fundición de monedas, pero son monedas auténticas. O sea, son monedas que, siendo auténticas, se generaron fundiendo estas monedas. Aquí se puede ver bastante bien. Esto sería el molde del reverso de la moneda, luego se colocaría otro semejante y por la parte de arriba, ahí se introduciría el metal. Y entonces, bueno, pues se genera un árbol, se llama árbol, ¿no? Pues como este. Ahí lo tenéis. Luego ya se recortan las monedas y se obtienen estas monedas. Estas son feluses marroquíes. En Marruecos hay, bueno, pues hubo bastante tradición de crear monedas por fundición. Aquí tenéis pues tres ejemplos, ¿no? Pero bueno, mucho más típico es la acuñación de monedas desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ver si se puede ver aquí. Fijaos, este es un cuño de un denario de Augusto. Y aquí a la derecha tenéis lo que sería el denario resultante. Es un cuño auténtico romano. Esto es muy, muy raro de ver. Y bueno, pues en el Museo de la Fábrica de Moneda y Timbre hay mil joyas, y esta es una de ellas, ¿no? Prácticamente todo lo expuesto. Fijaros que esto es de Augusto, estamos hablando del siglo I, y aquí llegamos, esto es un cuño de una treseta de Felipe V. Entonces es que estamos hablando de, bueno, pues que ha pasado aquí 18 siglos o 17 siglos, y seguimos pues con una acuñación, con un tipo de acuñación semejante. Ahí estaría la treseta resultante. Fijaros cómo es que esto es muchísimo más grande y veis que uno de los cuños, que sería el, es más grande que otro, porque digamos que en el de la izquierda estaría posado sobre un yunque y en el de la derecha es donde se pega el martillazo. Vale. Luego también está la acuñación a rodillo. Aquí tenéis dos rodillos. Estos son del Real Ingenio de Segovia. ¿Ves? Entonces ahí, estos son dos rodillos de unas monedas de dos reales, de Segovia. Ahí lo tenéis, también siglo XVIII. Perdonad por el ruido, pero no hay solución. De estos rodillos se obtienen láminas como estas. ¿Veis que son láminas que ya tienen el dibujo imprimido? Luego se recortan y se obtiene la moneda. Y entonces ahí estaría la moneda resultante de estos rodillos. Estos otros... No, esto no es una moneda de dos reales, esto es una moneda de cuatro maravedís. Bueno, o sea, sería una lámina de una moneda de cuatro maravedís. Bueno, y luego ya, pues más adelante, tenemos aquí una acuñación más industrial, ya estamos hablando pues, de principios del siglo XIX, con Carlos IV. Aquí tenéis estos cuños, ya son, digamos que esto ya es otra cosa, aquí ya, esto ya es una acuñación a volante. Los volantes, ya os los he explicado en los otros artículos, fijaros cómo sería un volante. Básicamente es un tornillo que cae, ¿no? Esto sería un volante de cuerpo entero, si mal no recuerdo, que se llamaba así. Bueno, pues estos serían los cuños del volante y, bueno, pues la moneda resultante. Y luego ya, bueno, pues tendríamos la acuñación más industrial, ya típica del siglo XIX, XX y por supuestísimo el XXI. Aquí tienes una máquina entera que está para la acuñación. Esta máquina es de mediados del siglo XIX. Ya veis que es otra cosa, ¿no? O sea, ya, esto es una acuñación totalmente industrial. No sé cuántas monedas por minuto podría sacar esta máquina, pero desde luego no tiene nada que ver con la acuñación manual de que os he mostrado en esas otras vitrinas. Una preciosidad. Esto sí que es una joya, ¿eh? Y esto es un disfrute que podemos tener todos en Madrid. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis que esto está en la Fábrica de Moneda y Timbre. La entrada es gratuita para quien quiera venir. Un saludo y hasta pronto.